estábamos esperando, queridos amigos, que de un momento a otro hablase alguien de la familia de la princesa Charlène de Mónaco. No es que fuera imprescindible, pero la actualidad de la realeza europea se centra ahora mismo en el diminuto principado y es el padre de la princesa quien se ha pronunciado. Esto es El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. Michael Wistock, el progenitor de la princesa Charlène, ha tenido unas palabras en la revista sudafricana You, uno de los pocos medios en el país de origen de los Wistock que se está haciendo eco del boom mediático que ha surgido en Mónaco, a pesar de que los intentos de su yerno, el príncipe Alberto, por normalizar la situación y no cesar en absoluto su agenda, van encaminados a minimizar el impacto de lo que le ocurre a su esposa, negando de continuo una presunta crisis matrimonial y apostando por el cese de la vida pública de Charlène hasta que esté preparada para volver. Y es que volver, lo que se dice volver, volvió el pasado 8 de noviembre, pero para terminar de recomponer su salud lejos de Mónaco, agotada física y mentalmente, según su marido. El abuelo materno de los príncipes Jacques y Gabriel, de 7 años, Michael Wistock, que está muy presente en el Principado, al igual que sus dos hijos, Son y Gareth Wistock, y que lucen en las fotos oficiales de familia en sustitución de la princesa, ha respondido con tristeza ante las preguntas de este medio sudafricano, afirmando que desgraciadamente, durante los 6 meses de estancia de Charlène en Sudáfrica, ni él ni su esposa Lynette pudieron estar a su lado. La razón, su condición de población de riesgo ante la pandemia que les mantuvo solamente comunicados a diario a través de los medios habituales como teléfono, conferencias online, etc. El padre de Charlène de Mónaco ha hablado con el medio sudafricano You y ha mostrado su profundo pesar por no haber podido estar al lado de su hija tal y como a él le hubiera gustado. Michael Wistock ha hecho una triste confesión, como decimos, al contar que durante el tiempo que la esposa de Alberto de Mónaco estuvo en Sudáfrica, ni él ni su esposa se acercaron a verla. La razón es que con sus 75 años de edad y los 74 de su esposa Lynette, que quién lo diría porque no los aparenta en absoluto, forman parte del grupo de riesgo del coronavirus y temían poner en peligro tanto su propia salud como la de su hija. Unas declaraciones que dejan ver que la estancia de Charlène en Sudáfrica, en todos los sentidos posibles, ha sido más complicada y difícil de lo que ya parecía. Además de estar lejos de su esposo, de sus hijos, sus padres tampoco han podido estar a su lado. Lo que ha querido dejar claro Michael Wistock es que tanto él como su mujer guardan una excelente relación con Charlène. El padre de la princesa ha asegurado que habla con ella por teléfono constantemente y que también lo hace con sus nietos, los príncipes Jacques y Gabriel. Así que, aunque tenga que ser a distancia, la mujer de Alberto de Mónaco puede presumir, desde luego, de contar con el absoluto apoyo de sus padres. Aunque también hay alguien que le ha tendido la mano y no es precisamente de su familia ni de su entorno en Mónaco, sino un magnate ruso antiguo, amigo tanto de Charlène como del propio Alberto. En fin, queridos amigos, una adversidad convertida en el momento más duro de su vida, la vida de Charlène, en el que todo su entorno ha mutado y se ha enrarecido por causa de una mala praxis en un estiramiento facial en Dubái, porque esta es, queridos amigos, la penúltima información que tenemos y facilitada sin remilgos por Pilar Eire en España, aunque ya otros medios europeos se adelantaban hace meses contando esta circunstancia.
Pero la insistencia de Alberto II en acallar los rumores de crisis sentimental de la pareja, unos rumores de talante más mediático o a partes iguales al que ahora conocemos de la mala praxis del estiramiento facial, pues la verdad es que sumados ambos se acercan al colmo de los despropósitos que podrían estar sucediendo ahora mismo en Mónaco, con unos príncipes de 7 años, Jacques y Gabriel, que no han podido compartir su día a día con su madre en muchísimo tiempo, y unas hermanas de Alberto, las princesas Carolina y Estefanía, que tienen que cumplir con las obligaciones junto a sus sobrinos y junto al soberano Alberto II para seguir los mandatos del país y la agenda establecida por el Palacio Grimaldi. Y desde luego la presencia e importancia, queridos amigos, de la familia Wistock en Mónaco es innegable. Y por eso Charlene puede estar tranquila ante los intereses que le atañen, ante la defensa de los intereses, queremos decir, que le atañen a ella, porque los hermanos de Charlene suelen aparecer junto a la familia Grimaldi constantemente y uno de ellos tiene residencia en Mónaco junto a su mujer e hijos, su cuñada de Charlene, que destapó precisamente que no vivía en palacio, sino en un apartamento cercano antes ya de su viaje a Sudáfrica. Este verano, además, se revelaba una información sensible, queridos amigos, en un medio europeo, la revista Bunte, del que hubo eco internacional sobre la presunta fortuna de la princesa Charlene en Sudáfrica, así como su gestión patrimonial por parte de sus hermanos, o en concreto de uno de sus hermanos, en aquella zona del mundo, así como la adquisición de la princesa de bienes inmuebles en Sudáfrica a su nombre, que la llevarían a instalarse largas temporadas en su país o incluso para siempre. Recordemos que esta información surge paralela a los rumores de divorcio. Todos son, desde luego, especulaciones e informaciones ambiguas, contradictorias e inconexas. Una manera al estilo actual Grimaldi, que pretendería erradicar cualquier escándalo que perjudique la buena marcha del Principado y su estabilidad política y económica. Pero quizá esta consiga precisamente el efecto contrario, ya que no permite que el caso obtenga carpetazo y nos olvidemos. Ni los medios ni la opinión pública lo olvidamos y estamos al tanto de todo lo que ocurra, incluyendo los globos sonda, verdades y no tanto de la familia Grimaldi.